estamos ahí. Bienvenidos, bienvenidos a ¿Y tú qué sabes? En este programa, además de probar las habilidades y los conocimientos de nuestros concursantes, también lo que queremos es que lo pasen bien. Lo pasen bien nuestros concursantes aquí y lo pasen bien, por supuesto, todos nuestros espectadores, todos desde sus casas. Estamos en Palencia, seguimos aquí en esta plaza maravillosa, justo a nuestras espaldas la catedral, en la Plaza de la Inmaculada, que es donde nos encontramos, con 10 magníficos concursantes, 5 por cada uno de los equipos, que ya llevan unos cuantos días con nosotros y que todavía hay muchos puntos en juego y la posibilidad, lógicamente, de que uno de ellos se lleve el gran banquete. ¿Cómo están las puntuaciones a día de hoy? Pues el equipo verde, que en el programa del jueves, en el programa del martes tenía más puntuación, en este último, en el de ayer, pues se quedó un poco rezagado, aún así una puntuación extraordinaria de 151 puntos. Muy bien. Vamos con el equipo azul, que ahora mismo están en cabeza, 163 puntazos. Vamos con la primera prueba, la que hoy es el último día de esta primera prueba de la rueda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Estamos, Miriam, hablando del globo. Ah, vale, ahora me lo decís. De la rueda de conocimiento, hoy jueves es el último día que la tenemos porque mañana tenemos 2 pruebas de habilidad. Pero vamos a cerrar con las preguntas. Vamos a comenzar, mejor dicho, con las preguntas. Miriam, tú como integrante del equipo, del equipo azul, has estudiado una carrera que tiene un nombre larguísimo. Porque me lo están diciendo por el pinganillo, me lo están diciendo. El nombre largo es de un grado superior. Del grado superior. Vale, porque estás estudiando enfermería ahora. Sí. ¿Y cómo es el grado superior? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice exactamente? Pues es laboratorio de diagnóstico clínico. ¿Laboratorio? Ah, pues no era tan largo. Lo que pasa que... ponía técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico. Vale, ¿y eso para diagnóstico clínico? Que es toda la vida, el diagnóstico. Sí, analizar. Emilio, aparte de ser buen contador de chistes, estás siempre pendiente de todo, pero sobre todo pendiente de la imagen. Ea. ¿Cómo es eso? ¿Que eres asesor de imagen? Bueno, yo estudié a distancia asesoría de imagen personal. Que ya no es que la practique mucho, pues la gente no gasta dinero en comprar ropa, pues mucho menos en pagar a alguien para que les asesore. Y dirijo el coro de la compañía, de Nuestra Señora de la Calle. ¿Diriges el coro y cantas? Sí, lo que pasa es que lo que canto habitualmente no es lo que todo el mundo está acostumbrado. Da igual, aquí nos acostumbramos al todo. Venga, venga, ya un momento, de momento dado. Nos acostumbramos a cualquier cosa. Que lo mío es un canto de misa. Bueno, ¿qué más da? Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Muy bien, muy bien. Claro, claro. Es una maravilla. Bueno, ahora a soplar. ¿Tienes el globo? Sí, tenéis el globo. Empezamos a soplar y animar. Y animar en 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Venga! Vale. ¿Quién empieza? Haciendo todo ellos. Empezáis vosotros, venga, equipo azul, vamos. Un minuto para contestar, el mayor número de ellas, en 3, 2, 1, tiempo. Los glóbulos rojos también se llaman leucocitos o eritrocitos. Eritrocitos. Correcto. ¿Qué hormona representa la abreviatura T4? ¿La tiroxina o la timina? Timina. Tiroxina. ¿Cuál es la fecha de la independencia de Estados Unidos? ¿El 12 de octubre o el 4 de julio? 4 de julio. Correcto. ¿La capoeira es un baile de qué país? ¿De Mozambique o de Brasil? Brasil. Correcto. Antera, filamento y pistilo. ¿Son elementos de la flor o de la raíz? La raíz. De la flor. ¿Qué es un mitómano? ¿Un amante de la música o un mentiroso? Mentiroso. Correcto.
¿Cómo se llama los textos de autores desconocidos? ¿Pseudónimos o anónimos? Anónimos. Correcto. ¿Cuántos años tiene un lustro? ¿50 o 5? 50. 5 años. Los pueblos... Los... Tiempo. Ah, yo tengo que matizar una cosa. Porque además... Ya está bien. Eritrocitos, que lo he dicho yo mal y todo. Ya, fíjate, ya, ya me lo ha corregido ella, porque me hace enfermería, pues claro, ¿cómo lo sabes? Pero muchas gracias. Ya. Lo has pillado a la primera, así que no hay ningún problema. Vamos con la segunda tanda. Un minuto para el equipo verde, un minuto para Jopfi. Empieza en 3, 2, 1... Tiempo. Los pueblos que creen en varios dioses, ¿cómo se llaman? ¿Monoteístas o politeístas? Politeístas. Correcto. ¿Cuál es el color que representa la esperanza? ¿El verde o el azul? Verde. Correcto. ¿En qué se especializa la cartografía? ¿En las cartas o en los mapas? Los mapas. Correcto. ¿Quién pintó Galatea de las Esferas? ¿Salvador Dalí o Pablo Picasso? Pablo Picasso. Salvador Dalí. ¿Cuál es el animal que tiene la presión más alta? ¿El elefante o la jirafa? La jirafa. Correcto. ¿El déficit de qué vitamina produce raquitismo? ¿El de la E o el de la D? D. Correcto. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 121? ¿11 o 12? 11. Correcto. ¿Cuál de estos animales es endémico de Colombia? ¿El tití gris o el puma? El puma. El tití gris. Si durante una mano de póker me tocan tres cartas del mismo valor, ¿qué jugada tengo? ¿Un póker o un trío? Trío. Correcto. ¿Quién marcó el gol que le dio al Real Madrid su novena Copa de Europa? ¡Tiempo! La puntuación queda de la siguiente forma. Equipo azul, 5 respuestas, 3 puntos, 15 puntos para el equipo azul. Equipo verde, 7 respuestas, 3 puntos, 21 puntos. Sí que está reñida la cosa. Va ganando el equipo azul, recupera puntos del equipo verde. Está la cosa que arde. Vamos con la prueba del programa de hoy. Vamos con No me grites que no te veo. Las hinchadas están equiparadas, están equilibradas por partida, una partida muy similar, porque hay mucho ánimo por aquí, hay mucho ánimo por allí, pero al final lo que cuenta es cuánto tiempo estamos con el hula hoop en bailándolo, es decir, en la cintura, la cadera, tú de esto... Ni idea. Dame, dime alguna vez que sí. Dime, sí, no, yo de esto controlo mucho. Yo puedo controlar lo que quieras. Marta, esto no. Inténtalo, por supuesto. Alex, tú. Yo tampoco. Tú, experto también. Claro que sí. Vamos a ver quién lo aguanta más, porque el que lo aguante más decide quién empieza. Y vuelvo a repetir, muy importante quién empieza en esta prueba. Empezad a bailar, a bailarlo, a moverlo. En 3, 2, 1, ¡vamos! Marta, hombre, escucha, es que no nos podemos poner así. Nada, equipo verde es el que decide, Vamos a ver, lo voy a dejar aquí, porque lo vamos a necesitar, lo voy a dejar aquí tirado. Creo que queréis empezar vosotros, ¿no? No. Creo que mejor que empiecen ellos por cortesía profesional. Bueno, pues por cortesía profesional va a empezar el equipo azul. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, mientras preparamos todas las pruebas de esta gincana, vamos a explicarles en qué consiste. Con los ojos tapados y con la ayuda de las indicaciones de uno de sus compañeros, un miembro del equipo tendrá que superar 5 pruebas en el menor tiempo posible. Los aros, la comba o las raquetas serán algunas de las pruebas de este circuito. Cada prueba superada sumará 5 puntos a su marcador. Y el equipo que consiga hacer la gincana en menos tiempo se llevará los 15 puntos adicionales. ¿Están listos? El tiempo comienza en 3, 2, 1... ¡Vamos! Agáchate y coge la peluca. Ahí, bien. Llevas 2, vale. Venga, ahora ponte esa. Vale, ya está. Camina 2 pasos hacia adelante. Ah, bueno, sí. Venga, dale duro, tú dale ahí, dale. Dale chicha, venga, dale chicha, tú dale chicha. Dale, venga. Venga, que ya va por la mitad, venga. Tú dale más. Dale más, venga, dale, que ya está reventando, venga. Cántale algo, hombre. Venga, que ya revienta, venga. Pero sin pausa.
Barça. ¡Qué lenta! Venga, 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 sigue más, sigue más. Un poco más, venga. 37 segundos llevamos, venga. Venga, sigue más, sigue más. Que no se te escape, tranquilo, José, José Javier, tranquilo, ¿eh? Venga, dale más, dale más. No, no, no. Dale más chicha, dale más chicha, venga. Venga, sopla. Venga, venga, que tú puedes, venga. Tira, no te preocupes, tira, tranquilo. Sigue, 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 venga. Venga, tú dale. Un minuto, siete. Un minuto. Venga, tú sigue, dale más, dale más. Bueno, llevamos 1.20. Explótalo con el cuerpo de tu compañero. Venga, vale, perfecto, vamos. Venga, ahí tienes la comba. Si lleváis 1.20, lo marcamos. Justo detrás, la estás pisando, con el pie derecho. Ahí, ahí la tienes. Cinco saltos para adelante, cinco saltos para atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora para atrás. Ahora para atrás. 1, 2, 3, 4. Empezamos de cero. Empezamos de cero, da igual, no pasa nada. Espera. 1, 2. Ahí. Espera un segundito, que te quito la bruca. Vale. Dale, dale. Dale, dale, dale. 1, 2. No. Dale un poco más despacio. 1, 2, 3, 4 y 5. Venga, bien. Fuera, ahora, suéltala, suéltala. Hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Párate. Vamos, agáchate, venga, animando, animando, animando. Ahora gírate hacia tu izquierda. Ahí. Menos. Lánzala flojito. Más, mucho más flojo. Déjala caer, déjala caer. A por ella. Vamos. Tú la tienes que dejar caer. Solo si estiras el brazo ya cae. Un poco más. Un poco menos. A ver, toma. Venga. Vamos, echadle una mano con las pelotas. Venga, vamos, que si no. Ahí la tienes, José, abajo en el estira suelo. Estira el brazo y deja la caer. Un poco más a la derecha, derecha, derecha. Ahí. Uy, un poco menos. Toma. Venga. Un poco más a la izquierda. Más adelante. Ahí. ¡No tanto! Ahí, déjala caer. Bien. Venga, vale. Va a vuestro sitio, a vuestro sitio. Vamos. Aquí. A vuestro sitio, a vuestro sitio. Derecha, derecha, derecha. Derecha. No, no. ¿Dónde vas? Párate, ¿dónde párate? Vas. Tira, tira para atrás. Hacia tu izquierda. Izquierda, más, 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 más. Izquierda. Solo girarte a la izquierda. Vale, ahí, todo recto. Tira. Un poco más hacia la izquierda. Ahí, todo recto. Tú sí, no, no, sí, sí, sí. Ahora, tres para, minutos llevamos. No, no, muévete hacia la izquierda, hacia la derecha. Derecha, derecha, a derecha. Ver. Otro paso, para, más para atrás, vale. Ahí, ahora. No puede tocar los aros, no, 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 para empezar, empezar de cero, venga, vamos. Va, no. No, no, tira para atrás. Un poco más adelante. No. Un poco más adelante. Venga, ahí, mete el pie. Vale, ahora, gírate un poco hacia la izquierda. Ahí. Recto, igual de grande que antes. ¡No, no, 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 no! ¡No! Vuelve otra vez, venga. 3.30. Ahí, entras. Bien, ahí estás. Ahora, desde ahí, gírate un poco hacia la derecha y todo recto. Sí, otro venga. Paso igual de grande, venga. 3.40. Más, 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 más. ¡No tanto! ¡No! No, para allá, no para allá. Vamos a ver, ahí, entra. Bien. Gírate. No, no tanto. Ahí. Vísteme recto. Despacio que un tengo prisa. Ahí, ahí entras, pero ten cuidado con el otro pie. ¡No! No. 3.50. Venga, entra otra vez. ¡No! Venga, entra otra vez. No tanto, no te gires tanto. Ahí, recto. Recto. Y ahora, con el otro pie, hacia el otro lado. ¡No! Oriéntalo, embócalo mejor. Un poco más hacia la derecha. No, tú muévete 4, hacia la derecha. 4, 14. Ahí, todo recto. Un poco más hacia la derecha. Hacia la derecha, que te va, que si no, pisas el aro. Venga. Ahí, mete el otro. Vale, ahora gírate un cuarto de vuelta. 4.24. Hacia el otro lado, hacia ahí. Y ahora el mismo, igual de antes. Sí, todo recto, igual que antes, pero largo. Más largo. ¡No, no! ¡Oh! Vuelve a empezar, venga, para atrás. Más hacia la... ahí, bien, dentro. Recto otra vez. Un poco más, ahí. Y ten cuidado que tocas el... con el otro. Con el pie, 15 con el segundos. Pie, ¿qué lo vas a tocar? Ahí, ahí, bien. Ahora, gírate un cuarto de vuelta y otra vez, recto. No, normal, un paso normal. Ahí entras, bien, 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 pasa, cinco, pasa. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, 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 tiempo. Me dijeron, es que los globos azules explotan mejor, explotan peor que los verdes. Y digo, vale, pues no pasa nada. Te voy a dar un globo azul, Emilio. Ahí lo tienes. Ay, gracias. ¿Vale?
El tiempo empieza en 3, 2, 1, ¡vamos! Gírate, Emilio, más, ahí, ¿no? Hacia el otro lado. Derecha, derecha, derecha. Un paso adelante, agáchate, ya está, ven, cógelo. Ven. ¿Animamos así, o qué? Así, 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 ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Venga. Así. Tenéis que animar dale, algo. Dale, 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 dale. Vamos, vamos. Dale, dale. Y más, vosotros más, también. O oh, decir, algo. Venga, venga, venga. Venga, como antes, como antes, como antes. Dale, dale, y como antes, venga. Más, más. Venga, venga. Más, 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 aprieta como antes. Apriétalo, apriétalo. 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 Venga. Venga, más, 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 más. Ya casi está, ya casi está, ya casi está. Ya casi está. Apriétalo. Apriétalo más. Ahí, 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 venga. Gírate a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Venga. Adelante, adelante, no, gírate un paso a la derecha. Venga, ahí, más. Avanza rápido, 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 rápido. A la derecha, un pasito a la derecha, un pasito. No, un poquito, ahí, ahí. Agáchate, agáchate. Un poco adelante, un poco adelante, un poco más, ahí está. Venga. Venga, cinco para adelante y cinco para adelante. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto, muy bien. Y ahora hacia atrás. Hacia atrás. ¿Se la puedo quitar? Sí, sí, quítala, quítala, quítala. Te quedaba fabulosa, Emilio, que lo sepas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Venga, vale, muy perfecto. Bien. Vamos, déjalo, siguiente. Déjalo. Ya, ya, agáchate, agáchate. Coge las bolas. Coge las bolas un poquito para atrás. Ahí, eso es. Vale. No, a la derecha, más, más, más. Estira más. A izquierda, un poquito ahí. Ahí, ya. No. Izquierda, 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 izquierda. Alex, no, no, no. Izquierda, no, Alex, ahí, Alex, suelta. Alex. Ya está. Venga, vale. Venga, venga, venga. Ya está, ya está. Gírate a tu izquierda. Claro, no pasa nada. Venga, izquierda, va, izquierda, va, izquierda, va, izquierda, va. Izquierda, ahí, recto. Anda, rápido. Rápido, 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 rápido. Te digo ahí, ya, para. Estira el pie, para el aro, ahí. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda, un poco más adelante, un poco más adelante, un poco no. Más adelante. No, no, levanta, levanta, izquierda. Izquierda, más adelante, estira, 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 ¿no? Ten cuidado, no te caigas. Vale, ahí, ahí, ya está. Sí, sí, venga, tienes que salir, tienes que salir, tienes que salir, tienes que salir. Vale, pues ahí, levanta el pie, ya no. Está. No. No, levanta el pie. No. Vale, no. Levanta el pie a la izquierda, izquierda, ahí, ya. Ahí, ahí, ahí. Venga, el otro, venga, el otro, vale. Despacito. Vale. Gírate un milímetro a la derecha. Ahí, levanta el pie, un poquito, no llega, no llega, levanta el pie, no llega, no ya llega, está, no llega, no ahí, no llega, no llega. Agacha, no llego, venga, no con llego, el otro, no con el otro, ahí, perfecto, gírate a la derecha, más, 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 ya, ya, ahora, levanta el pie, estíralo, mucho, 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 no. Nada, a empezar desde cero, a empezar vale, desde atrás. Venga. Más, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, derecha, vale, levanta el pie, ahí, abajo. Venga, junta el otro. Izquierda, un milímetro. Ahí, eso es. Levanta el pie. Estira, 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 estira. ¡No! Oh. Fuera, venga, fuera, 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 fuera. Un pasito fuera, atrás, fuera, ahí, venga. 3.20. Paso largo, ahí. 3.20. Ya está, venga, júntale el otro. ¡No! ¡No! A ver, levanta el pie a la derecha. Más, más adelante, más adelante, más adelante, más adelante. Ya, venga, júntalo. Ahí, uy. No te muevas, nada, nada, nada. Levanta el pie. Adelante, ahí, ya. Vale, júntalo. Un milímetro a la derecha, más. Más. Cuidado, cuidado. Más, oh, más, más. No, hay que salir, hay que salir, hay que salir, Emilio, hay que salir, más, hay que salir, hay que salir. Ahí, cuatro, ya está, 3.50. Ya está, levanta el pie. 3.50. Largo. Venga, ya, pisa. Júntalo. Venga, otra vez, según estás. Gírate un paso a la izquierda. Ahí, ya está. Vale, levanta el pie. Un poco más, ya está. Vale, estás muy, muy justo, o sea... Venga, ya está, ya está, ya está. No muevas más, no, no muevas más. No, no, hay que salir. 4.13. 4.13. 4.13. Ahí, levanta. Ya, baja. Junta. Venga. No, vez. No. Atrás, hay que salir atrás, otra atrás, vez. Atrás. Hay que salir venga, otra vez. Pisada corta. Venga, ahí, ya. Baja. Vale, gírate a la izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Levanta. 4.30. Pie largo, pie largo, pie largo. No, no, no. Ay, 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 ay. Venga, ahí, 20 ya. 20 segundos. Levanta. Ya. Baja, junta. No. Espera. Ahí. Sigue, 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 sigue. Venga, levanta. Ya lo tienes. Levanta, ahí.
Gírate a la izquierda, levanta. 10, pie, cansa, muy 9, largo, muy largo. 8, no. 7, no, 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 atrás, 6, atrás, atrás, 5, atrás. 4, da igual, da igual. 3, 2, 1, tiempo. 15 puntos para el equipo verde, 20 puntos para el equipo azul. Ninguno, lógicamente, lleva el plus de los 15 puntos por hacerlo antes, porque habéis agotado el tiempo los dos y no habéis completado todas las pruebas. Entonces, por eso, 15 y 20. Vamos ya con la última prueba, las preguntas de nuestra ciudad, de la ciudad de Palencia, en Rebotados. Y no podía estar la cosa más igualada en el programa de hoy, porque después de la puntuación de los últimos puntos que han recibido nuestros equipos, a día de hoy, en este momento, en el programa de hoy, equipo azul 35, equipo verde 36 puntos. Miriam, ¿quién empieza en la siguiente prueba de rebotados? Ellos. Ellos. ¿Con qué está sobre? Claro. ¿Con el de mi derecha o el de mi izquierda? Tu izquierda. ¿El de mi izquierda para ellos? Sí. Vuestras preguntas, tres preguntas de Palencia. De los amigos. Primera pregunta, 20 segundos para contestar. 10 puntos, si hay rebote, 5 para el equipo contrario. ¿A quién está dedicada la Catedral de Palencia? ¡Tiempo! ¿A quién está dedicada esta catedral magnífica que tenemos aquí en esta plaza? A San Antolín. Correcto, 10 puntos para el equipo verde, muy bien. Segunda pregunta, equipo verde. ¿En qué parte de la catedral se encuentran los restos de San Antolín? ¡Tiempo! ¿En qué parte están los restos de San Antolín? En la cripta. En la cripta, correcto, muy bien. La única parte, además, que se conserva de la antigua catedral visigótica. Última, tercera y última pregunta del programa de hoy. ¿Alrededor de qué iglesia se celebra la fiesta de el bautizo del niño el 1 de enero? ¡Tiempo! ¿Alrededor de qué iglesia se celebra? En San Miguel. Correcto, muy bien. 10 puntos, 30 ya para el equipo verde. Últimas preguntas del programa de hoy, equipo azul. Chiquitos, chiquita, ¿estás lista? Sí. ¿En qué edificio se encuentra el Museo Arqueológico Provincial? ¡Tiempo! ¿En qué edificio se encuentra el Museo Arqueológico Provincial? En la Casa del Cordón. En la Casa del Cordón, correcto, muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué función tenía en su origen la Casa del Cordón? ¡Tiempo! ¿Qué función? Una posada o algo así. Una posada, correcto, una antigua posada. Última pregunta para el equipo azul. ¿De qué época es el puente conocido como el Puentecillas? ¿Tiempo? ¿De qué época? Romano. Correcto, muy bien. Bueno, pleno para los dos, pleno para los dos equipos. Claro, ¿y cómo queda la cosa? Equipo azul, 65 puntos. Equipo verde, 66 puntos. ¿Cómo están ahora mismo nuestros equipos? ¿Cómo están ahora en cuanto a puntuación? A falta de un solo programa para decidir quién se lleva el gran banquete. El equipo verde, 215 puntos. Y el equipo azul, 228 puntos. Venid conmigo, por favor. ¿Estáis? Despedimos el programa desde aquí. Mejor dicho,
porque volvemos mañana aquí también. Estamos aquí en la plaza, aquí al lado de la Catedral de Zamora. Pero lo despedimos con música. Chicos, ¿lo habéis pasado bien? Sí, muy bien. Genial. Bien. Mañana os la jugáis todo, ¿eh? Sí. Mañana hay puntuación doble en rebotados y una prueba que resta puntos. Así que imagínense, con esta diferencia tan pequeña, todo puede pasar. Les dejamos al equipo azul que cierre nuestro programa de hoy para decirles que volvemos mañana, pero nos despedimos con música. Cuando queráis, venga, vamos, adiós, adiós, adiós. La experiencia de la gincana ha sido brutal. Según vas a poner el pie, parece que te vas a caer y... Es difícil ahí darle órdenes, que te conteste con todas las voces de fondo, todos los cuñados ahí hablando. Creo que en el último programa puede pasar de todo, que estamos ahí y bien pueden remontar ellos o nosotros, así que no lo sé. Sí, por supuesto, vamos a remontar. Yo creo que está la cosa muy igualadita, muy igualadita. Pero bueno, lo importante es participar y pasarlo bien, así que pase lo que pase, contentos.